Alerta, patriota. En un giro digno de un telenovelón de prime time, nuestra exsecretaria de prensa de Biden, la inigualable Jen Psaki, ha admitido que la entrevista de ABC fue, bueno, simplemente aceptable. Así como lo oyes, bro. El presidente Biden se sentó con George Stephanopoulos, de ABC, el viernes, en un intento de calmar las aguas después de su desastroso debate contra el expresidente Trump en junio. Pero, como diría la tía Lupe, ni modo que así nomás, porque parece que el intento quedó a medio camino. Jen Psaki, ahora la rockstar de MSNBC, abrió su programa el domingo con una bomba que dejó a todos como emoji de sorpresa. Admitió que aunque Biden lució mejor que en el debate, un logro en sí mismo, oye, no fue suficiente para cambiar la percepción de la raza. Con todo y su esfuerzo, Biden dejó a los votantes en una especie de purgatorio. Fue mejor que el debate, pero no fue un hitazo, dijo Psaki. La gente quería ver un cambio radical, pero lo que vimos fue más de lo mismo, aunque con menos tropezones. Tómala, Joe. La situación dentro del Partido Demócrata está más caliente que una fiesta de quinceañera en pleno verano. El pánico sigue en full mode y nadie sabe bien qué va a pasar ni cuál es el siguiente paso. Psaki contó que recibe mensajes de texto de amigos y familiares que preguntan ¿qué va a pasar? Y ¿cuál es el mejor camino a seguir? A lo que Psaki responde con el clásico ¿quién sabe, manito? Los demócratas que están pensando en buscar un plan B, mejor que se pongan las pilas, porque la Convención Nacional Demócrata y las elecciones están a la vuelta de la esquina. Psaki, que trabajó como secretaria de prensa de la Casa Blanca hasta mayo de 2022, ahora brilla con su propio show Inside with Jen Psaki en MSNBC desde 2023. Así que, ya saben, agárrense porque esto apenas empieza. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios abajo. ¿Es un mal look para Biden y su equipo cuando su equipo está desesperadamente tratando de demostrar que él puede hacer el trabajo? Dice Conch. Imagina cómo será la versión de este presidente para el año 2028 a los 86 años. ¿Podrá hacerlo durante 4 años más si es reelegido? Así que, amigos, duerman tranquilos. Ahí tienen a su comandante en jefe siendo literalmente instruido sobre dónde entrar y salir de una sala. Es simplemente un plato lleno de errores en este punto. Y me pregunto si tiene tarjetas de notas para los códigos nucleares. ¡Ay, Dios mío!